Hola amigos de otakupress.pe, hoy quiero conversar con ustedes sobre los nuevos personajes que aparecen en el manga de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Y tenemos a Yuna y a Akiho. Akiho Shinomoto es una compañera de Sakura. Ella viene de Hong Kong y ha vivido en países como en Francia, en Alemania. También está acompañada de Momo, que es como un peluchito en forma de conejo. Y después tenemos a Yuna, que es el mayordomo de Akiho, vive con ella, es Yuna de Kaito, su nombre completo. Y eso es más o menos lo que nos adelanta la página web oficial de NHK sobre el nuevo anime de Sakura. Pero ¿quiénes son realmente Akiho y quién es Yuna de Kaito? Hay especulaciones como que ella se parece mucho a la mamá de Sakura, Nadeshiko. Pero en realidad podemos contarles que Akiho Shinomoto llega a la historia de Sakura en el capítulo 7. En ese capítulo se puede ver de que tiene mucha similitud con algunas de las características que tiene Sakura. En cuanto a personalidad, es muy atolondrada como ella y además es muy amable y parece ser muy atenta. Además también es un poco distraída como Shaoran y Sakura por caer en las bromas de Yamazaki. Y otro detalle interesante es que luego en el tomo 3 de la edición del 2017 de la revista Nakayoshi vemos por primera vez a Momo. Momo es como una conejita en peluche que aparece en el bolso de Akiho y ella le cuenta que es un ser muy especial, un peluchito muy especial porque la lleva a todos lados. También podemos reconocer que Akiho tiene una linda voz. Por eso es que finalmente termina inscribiéndose en el coro junto con Tomoyo. En el capítulo 11 descubren que Akiho vive en la casa que era de Eriol, en la casa del mago Clow. Y además se puede conocer al mayordomo de Akiho, Yuna de Kaito. Este personaje es muy misterioso. Se sabe de él que es buen cocinero, que hace buenos dulces, que tiene un reloj de bolsillo. Y Akiho les muestra la biblioteca que ella tiene, una gran biblioteca en su casa. Incluso dice que quiere un libro en especial y que por eso llegó a Tomoeda. El libro favorito de Akiho es Alicia en el País de los Relojes. La portada no dice nada, pero se ve un reloj. Y Sakura recuerda la imagen que tiene de su visión, donde se ve ese ser mágico con relojes. Lo cierto es que Akiho se parece mucho a Sakura, hasta el apellido Shinomoto es algo sospechoso, será quizás algún familiar de Sakura lejano. Se ha hablado de si es una especie de reencarnación, no lo creo, pero en todo caso sí, obviamente tiene similitudes con su personalidad, algunos hasta la comparan con la mamá de Sakura, Nadeshiko. En el capítulo 15, Shaoran y Sakura se encuentran con Yuna de Kaito. Lo interesante es que se presenta con su nombre completo y luego Shaoran regresa a su casa y habla con Eriol sobre este tema. Eriol le cuenta a Shaoran que esa D no es parte de su nombre, no es un apellido ni una inicial de su segundo nombre, sino es que más bien un rango. La Sociedad de Magos de Inglaterra utiliza la D como uno de los niveles más altos, entonces parece que esta persona es muy poderosa. Todo indica que ese ser mágico que veíamos con una capa realmente es Yuna de Kaito. Los rumores tampoco hablan muy bien de esos magos de la Sociedad de Magos de Inglaterra. Y es posible que Yuna de Kaito sea parte de esa sociedad. Shaoran sí sintió magia cercana a la luna en este personaje. Más bien Sakura no siente ningún tipo de poder. Shaoran vuelve a confirmar de que Akiho no tiene magia para nada. Y lo que vemos en el capítulo 16 es que se confirma que Momo no es un peluchito ni nada por el estilo, sino que es un ser mágico. Habla con Yuna de Kaito. ¿Y qué le dice? Le comenta que, bueno, no le gusta fingir que no es un ser mágico frente a Akiho. Entonces tenemos una reconfirmación de que Akiho no sabe nada de nada, no sabe con quién vive y es posible de que ellos estén ocultando un gran secreto. Ahora, ¿qué podría ser? En realidad está pendiente el tema del libro de las cartas Sakura, se están transformando en cartas transparentes. Sakura nuevamente es una Cardcaptor y tiene que capturar nuevos seres mágicos. Eso es lo más importante que hay detrás de la historia. Espero que les haya gustado este video. Todavía quedan muchos misterios, así que vamos a seguir hablando de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. No se olviden de comprar el manga, que está muy bueno. Y la siguiente semana tenemos más videos sobre anime, manga y videojuegos.